comunicólogo y como locutor, ya desde hace tiempo en la Zona Fantasma, que se transmite directamente desde aquí por internet, pues qué les puedo decir, una psicofonía es lo que nosotros denominamos como una voz o un espectro encerrado en una casa, en una situación. Todo esto generado por la energía, pues muy seguramente nosotros dejamos algo de nosotros en cada lugar que visitamos. La psicofonía que me llegó, la última, es de Ecuador. Me la enviaron dos periodistas amigos míos. Me indican que es de una niña que fue atropellada en la zona y que al parecer la psicofonía molesta a la gente porque a la gente le asusta en la zona, es en Quito. Lo más impresionante de esta psicofonía es que es de las primeras psicofonías que se han hecho al campo abierto. Bueno, pues vamos a ver qué opinan ustedes. En este caso, cuando se encuentra una psicofonía en el exterior, donde no hay otra cosa más que calle, más que gente, donde no hay paredes que reboten, es cuando la psicofonía ya deja de ser una psicofonía desde el término científico y comienza a convertirse en lo que le llamamos un poltergeist. Es por eso que esta psicofonía es más valiosa. Primera, por la gente que la grabó, que es gente que no buscó fama. Segunda, porque es gente que es profesional de la comunicación, son gente que sabe de equipo. Tercera, porque con esta psicofonía no ganaron nada más que burlas, más que incluso ser degradados en la televisora en la que trabajaban, porque se les acusó de charlatanes. Entonces, esta psicofonía me indica que hay muchos factores para creer que es real. Fíjate que aquí en el pueblo de al lado, ya es que vienen muchachos a acampar, y habían dos muchachos que venían mucho, muy seguido, incluso ya la gente ya los ubicaba, los conocía, y estaban a la tienda a comprar, pero en una ocasión platican, que estaban ahí acampando como siempre con su fogata y de repente pues, caminaban, ya ves que aquí es muy boscoso y hay una barranca, caminaron, pero supuestamente ellos ya lo tenían el lugar muy conocido, pues se fue, uno de ellos se fue hacia la barranca, es una barranca así como la de la que está aquí todo, de todos lados ahí pasa el río. Se fue el muchacho y el otro pues apurado, ¿no? Traían, eran así como que hacían alpinismo o algo así. Y pues traían sus cuerdas y todo y pues intentó sacarlo, estaba muy desesperado. Y todavía lo veía, pero entonces en lo que arreglaba que si bajaba una cuerda o lo que sea, cuando el muchacho se asomó hacia la barranca, ya no había nada. Entonces, ya el muchacho, o sea, ya no supimos qué pasó con el otro muchacho. Eso es lo que dicen. No encontraron ni el cadáver, ni supieron qué pasó con él. Simple y sencillamente cuando el otro muchacho volteó ya no estaba. Y eso lo sabe toda la gente porque inmediatamente el muchacho subió a la tienda, avisó. Y dicen que, pues, que por eso es que su alma ahí anda penando, porque siempre se escucha. Si tú vas en la noche, la gente dice que más en la noche gritan, auxilio, auxilio. Yo no lo he visto, pero la gente es que lo dice, ¿no? Quién sabe si sea verdad. No, pues yo casi siempre ando por aquí por la carretera, cerca de Xilotzingo. En eso les he de decir que un día fui al trabajo para ver a un amigo, para arreglar algo del trabajo. En eso, por ahí se nos descompuso a mitad del camino y pues como que nos tuvimos que bajar a ver qué pasaba. Y en eso empecé a oír unos ruidos raros, pero bien raros. Me volteé a ver ahí al bosque a ver qué había y pensé que era mi imaginación, así que me bajé otra vez a ver lo que estaba haciendo y en eso lo volví a escuchar, pero como que se estaba alejando. Ah,
escuché algo así como de que estamos del lado de los muertos. Una cosa bien rara. Bien, una voz muy aguda, muy espesa que estaba diciendo eso. Y entonces comencé, le dije a mi amigo que volteara. Y no vimos nada, solo oíamos que la voz se alejaba. Y ahí es donde comenzó todo. Tenemos el antecedente de que tendrá unos 10 años, donde alguna persona vivía en un lugar donde decía que había muerto su papá y que él tenía muchas ganas de hablar con él. Pero en una de las ocasiones él creyó ver a su papá y más bien, o no fuera tanto su necesidad de hablar con él, que él sentía que estaba su papá atrapado, o al menos su alma, en la habitación. Entonces se le ocurrió un día que si al escuchar algunos que conocían sobre el tema, de que podría haber estas psicofonías, se le ocurrió poner una grabadora. Una grabadora común y corriente con un audiocassette. Y digamos que él hacía las preguntas, ¿no? Él motivaba a ese espíritu que él quería contactar. Y él dejaba la grabadora así, en rec, durante horas. Entonces, pues ya después se cansaba y se iba a dormir y la dejaba prendida. En una de las ocasiones, al revisar él el material, como que creyó haber escuchado un sonido. Entonces él le preguntó en concreto la pregunta que quería hacerle, que era sobre su muerte, sobre su herencia. Entonces él le preguntó concretamente, papá, te mataron, papá, no fue un accidente el que sufriste, y ¿quieres que repartamos los bienes? Psicofonía es algún sonido que viene de algún otro plano dimensional, lo que me ha tocado investigar. O sea, hay gente que maneja la tercera dimensión, la posibilidad de una cuarta dimensión, quinta dimensión, que son planos donde la gente no muere, sino va avanzando espiritualmente su energía para ir a otro plano. En el año de 1985, el tren que iba a Irapuato sufrió un descarrilamiento. Aquí en la estación de Lechería iba una pareja de recién casados, los cuales todavía iban vestidos de... La chica iba vestida de novia. Para esto su última palabra que ella alcanzó a decir, dijo, tengo miedo. Entonces cuenta la gente que se aparece la muchacha cada año, cada aniversario de que cumplen de que sucedió ese accidente, y dice su última palabra, tengo miedo. Entonces quedan energías que son atrapadas. Y ya se han hecho estudios muy específicos y muy interesantes sobre las psicofonías. Donde ustedes pongan una cámara a grabar, donde ustedes pongan una cinta DAT, un minidisc, se van a encontrar una psicofonía.